Me da muchísimo gusto poder saludarles nuevamente y en esta ocasión estar reunidos en este programa tan especial que ha iniciado la doctora Laura Estrada Mauro, quien es diputada local por el estado de Oaxaca, por nuestra región y obviamente por el Distrito 01 en Tuxtepec. Laura, qué gusto saludarte porque entre la pandemia, tanto trabajo, después de tu nuevo nombramiento y de que la gente volvió a depositar un voto de confianza en ti. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Aislet? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pues sí, como bien lo dices, ya después de varios meses de campaña, no nos habíamos vuelto a ver, pero me da muchísimo gusto poder saludarte, platicar contigo también, para que conozcas de las actividades que estamos realizando y poder difundir en Tuxtepec y en el distrito, pues todo lo que estamos trabajando. Claro, el distrito te ha visto que andas caminando, andas visitando diferentes colonias, imagino que agradeciendo, pero también porque el trabajo no para y obviamente las necesidades en Oaxaca continúan y se requiere de esa cuarta transformación de la que tanto ustedes han estado hablando y han estado prometiendo a todos los ciudadanos. Pero, ¿qué te dice la gente después de que ya terminó esta euforia y que sabes tú que es un gran compromiso porque sin duda eres la mujer que ha marcado la historia en Tuxtepec y en la región con esta ratificación? Así es, estamos pues muy contentos y saludando, visitando las comunidades, como bien lo dices. La gente está esperando mucho de nosotros, la gente sabe que estamos comprometidas de trabajar de la mano con ellos. Por eso actualmente también estamos realizando diferentes actividades en las colonias, estamos llevando también información del trabajo legislativo que nosotros estamos haciendo y bueno, ya también esperando a que en 2 meses nuevamente pues volvamos a tomar protesta para la nueva legislatura y seguir avanzando, seguir apoyando a todas las comunidades que conforman este Distrito 2 de Tuxtepec, que pues básicamente, como bien lo dijiste, me dio nuevamente el respaldo y la verdad que estoy muy agradecida por ello y desde hoy y desde siempre les he dicho, no les vamos a fallar, vamos a seguir trabajando como hasta ahora lo hemos hecho. La pandemia nos ha llevado a realizar este tipo de ejercicios y ahora diálogos con la diputada en línea a través de tus redes sociales, de todas las plataformas digitales disponibles. Y bueno, esto también te obliga, pienso, te obliga a tener una constante comunicación con ellos, no solamente la clásica foto diaria, ¿no? De que estoy en tal lugar o estoy allá, sino a rendir cuentas de una manera continua. De esto se tratan los diálogos. Así es, de eso se trata también, de poder ir a llevar esa información, tanto en las diferentes reuniones que hacemos, que estamos con ellos, y también pues por estos medios, como bien lo dices, ahora hay que usar la tecnología para todo, y es realmente un ejercicio muy bonito. Hemos estado haciendo reuniones vía Zoom, con mujeres, con jóvenes, con legisladores, y ya pues todo nuestro trabajo también legislativo de comisiones lo hacemos por esta plataforma, ¿sí? También hacemos obviamente nuestras sesiones presenciales en el Congreso, porque es muy importante estar trabajando en el Congreso, porque hay temas que se deben de estar vigilando, y pues, bueno, eso es prácticamente lo que nosotros, o lo que me toca a mí realizar en la Cámara de Diputados. Observé en tus anteriores programas que hablabas acerca de los secretarios que han estado yendo a comparecer a la Cámara. Sin embargo, vimos que a unos les aventaron huevos, a otros no los querían, otros no llegaron. Entonces, pero lo que no puede parar es el trabajo en Oaxaca y también el tema de la vigilancia. Debe de existir, obviamente, una permanente vigilancia de las finanzas públicas. En tu caso, presides la comisión, que eso es una gran responsabilidad. Estás presidiendo esta comisión y, bueno, ahora, ¿qué va a suceder? Quisiera que entráramos en materia ya de información. ¿Qué va a suceder con esas dependencias estatales que aún no han comprobado los recursos del 2019? Estamos en el 21 y aún no se aprueba este presupuesto. Mira, lo que nosotros hacemos en la Cámara, la comisión que presido es la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización. Este órgano lo que hace es auditar las cuentas
de las diferentes dependencias del gobierno del estado. No nada más es una auditoría financiera o de los recursos, sino también se hacen auditorías de cumplimiento y auditorías de desempeño, de cómo están realizando esas dependencias y los órganos autónomos también, cómo están realizando su trabajo y cómo se gasta, ¿sí?, ese recurso público. Y en ese sentido, por eso es muy necesario este trabajo que se realizó hace 2 semanas, que fueron las comparecencias, porque ahí nosotros podemos preguntar a los diferentes secretarios y también estar realizando, revisando cómo están ellos gestionando, cómo están ellos realizando los gastos, ¿no?, de que conlleva al estado de Oaxaca. Y decirte, esta semana realizamos el análisis de la cuenta pública del 2019, porque todo es así. Nosotros este año revisamos la 2019, para el otro año vamos a estar revisando la 2020, vamos atrasados, como que dice, ¿por qué? Porque se termina el ejercicio fiscal, se tiene que, ahora sí, que concentrar toda la documentación, lo tiene que revisar el órgano de fiscalización y posteriormente la comisión de vigilancia, que es la comisión que presido. Ahí nosotros revisamos los informes que nos da el órgano y pues estamos viendo que las diferentes dependencias auditadas en el 2019 pues no han, hasta este momento, no han concluido pues todas esas observaciones que se les hace durante el trayecto de la auditoría, ¿sí? Entonces, por eso, de todo ese análisis que nosotros realizamos en la comisión, pues detectamos que están manejando muy mal el recurso, no se están cumpliendo con los diferentes objetivos, con las diferentes metas de esos programas que el gobierno dice que van a ayudar a salir a Oaxaca de esa marginación, que van a ayudar a Oaxaca a que se potencialice el desarrollo. No lo estamos viendo. Y yo te quiero poner un ejemplo. Hay una dependencia, CAO, que ya el secretario de Finanzas, pues ya el dinero ya se le dio desde el 2019, ¿no? Pero es el momento en que no tiene terminada esas obras que se supone que se les dio el recurso para que hicieran obras y no las tiene terminadas. Y aunado a ello, no hay documentación comprobatoria de esas, de esas obras. Es más, en algunas no presentaron los contratos, ¿no? Entonces, por eso mismo nosotros decimos, pues, no podemos aprobar la cuenta pública del gobierno del estado en el 2019, porque no hay los elementos. Con todas las irregularidades que nosotros observamos, pues es la no aprobación. ¿Habrá sanciones? ¿Qué va a suceder? Porque ya lo explicabas muy bien, no han cumplido con las metas, esto da como resultado de que haya un nivel pues bajo, ¿no?, de sus de todo lo que deberían de estarle respondiendo a la población, porque lo han manifestado muy bonito en un documento, incluso exponiéndolo y hasta para discursos políticos. Pero ¿qué va a suceder? ¿Va a haber alguna sanción o qué procede? Ahí lo que el órgano de fiscalización, el OSFE, lo que hace es que una vez, ahorita ya terminó la etapa en la cual ellos pues revisaron toda la cuenta, nos entregan la información, nosotros no la aprobamos, pero las dependencias siguen el curso y tienen que seguir hasta que se compruebe, y si no pueden comprobar, el órgano de fiscalización ya remite si va a ser una falta grave, una falta no grave, para que fuera una sanción, ya sea administrativa o se va a otra, a una penalización, a una sanción que pueda llevarlo a que sea ya penal, ¿no? Entonces, quien sanciona es precisamente el órgano de fiscalización. Si no solventan todo lo que tienen que se les ha observado. Por último, en este tema, para que la gente nos entienda un poquito más, ¿qué sucede? ¿Se frena el recurso o se paran algunas actividades en esos puntos o en esas áreas donde no han comprobado correctamente? No, bueno, ahí lo que hace el órgano es de que mientras no se subsanen todas las observaciones, no puede darles
a la dependencia, pues esa parte de que ya ya concluyó su auditoría, ¿sí? Claro. Mientras eso no se dé, exactamente, mientras eso no se dé, pues la puede seguir siendo investigada, aunque ya hayan terminado este, pues ya falta un año para que se concluya esta administración, pero si no se concluye la auditoría, pues no pueden ellos estar, como quien dice, ya muy tranquilamente. Tienen que en algún momento que subsanar todo, y si no, pues serán acreedores a una falta administrativa o alguna sanción más rigurosa, más penal. Claro. Ok, en los últimos días observamos que también estuviste reportando y dando ahí unos leves comentarios en relación a la reforma que ha sufrido la Ley Orgánica Municipal en nuestro estado, así como también la Ley de Planeación, de Desarrollo Administrativo y de los Servicios Públicos Municipales. Coméntanos de manera sencilla o breve qué conlleva esta reforma. Esa reforma se aprobó, fue una iniciativa que de hecho que se presentó este miércoles y se aprobó este miércoles de urgente y obvia. ¿Por qué? Porque creemos que es muy necesario que los presidentes electos, ¿sí?, los que ya van a entrar en funciones el primero de enero, ya puedan ellos tener injerencia en cómo trabajar su ley de ingresos. Entonces, esta reforma propone que la iniciativa de ley de ingresos municipales que se ejerce el primer año de la administración constitucional del próximo año, la proponga el presidente entrante, ¿sí? Esto la tiene que aprobar obviamente el ayuntamiento en una en una sesión, ¿sí? Pero la ley de ingresos ya va a ser propuesta por el presidente entrante. Así como también los anteproyectos que él quiera llevar a cabo para el próximo año. Entonces, considero que esto va a ser muy benéfico tanto para la población que deposita la confianza ya en un presidente, para que ellos puedan estar ya trabajando. Ahora sí, básicamente, ya siendo ellos en estos meses que han estado trabajando ya, porque muchos presidentes están ya reuniéndose con sus cabildos, con sus asesores, tomando cursos para ya tener un plan de acción para el próximo año, ¿no? Entonces, esto le va a servir mucho a los presidentes entrantes. Ok. Hemos observado también ayer, incluso hoy, y en diferentes días estás publicando el tema de la Defensoría de los Derechos Humanos. Lamentablemente Oaxaca sigue sufriendo un gran número de feminicidios. La mujer es opacada, lastimada, violentada en sus derechos humanos. Pero también estuvimos observando que estarás acompañando. ¿En qué consiste en esto del acompañamiento y a quiénes en el tema de derechos humanos? Estuvimos en un tema que para nosotros es de apoyar a las comunidades también en sus diferentes gestiones. El agua es un derecho humano y se acercaron a nosotros amigos, compañeros, conocidos de la comunidad del municipio de Ayotzinapa, que está muy cerca de aquí de Tuxtepec. Municipio está pasando por una problemática desde hace varios meses, que su actual presidente municipal no ha pagado la luz, ¿sí? Y en consecuencia, pues le cortaron el suministro de energía eléctrica a la única ahora sí que planta de agua potable en el municipio. Municipio, y te imaginarás pues todo un municipio de casi 3,000 habitantes pues se queda sin agua. Entonces ellos acudieron a nosotros para que hagamos ese acompañamiento y fuimos esta semana a entregar a la Defensoría de los Derechos Humanos para los Pueblos de Oaxaca, al licenciado Bernardo Rodríguez Alamilla, le entregamos un documento para pedirle, para que exhorte también a la CEGEGO, para que pues haga una reunión de vinculación entre los habitantes de Ayotzinapa, el presidente actual, el presidente actual y la Secretaría de Gobernación de Oaxaca. ¿Para qué? Para que
Pues para que lleguen a una solución de esta problemática, ¿sí? Sí. Es la CEGEGO quien debe de estar dándole el seguimiento a estos problemas internos del Estado. Entonces, nosotros ya hemos ido con ellos también acompañando a la población de Ayotzinapa, porque pues este problema no es de ahorita, este problema ya tiene pues un largo camino con ellos, que no están atendiendo su municipio. Entonces por eso es que hemos estado haciendo ese llamado para que las autoridades estatales que tienen que atender esta problemática pues lo atiendan. Claro, y en eso va a consistir tu trabajo, acompañarlos y darles resultados, porque no es nuevo, como tú lo mencionabas ya en anteriores ocasiones, incluso años, se han visto inmersos en diversas problemáticas en las que casi se quedan sin autoridad, ¿no? O sea, responsable que les dé respuesta a lo que ellos necesitan, pues bueno. Pero en eso de caminar, y también en Tuxtepec, yo te he visto con mujeres, mujeres a las famosas morenas, hasta bailan y todo, pero andan recorriendo, pero ¿qué andan haciendo las morenas? Porque eso ya es un tema político. Así es, también decirte que, bueno, nosotros somos parte de Morena, y en ese sentido, pues también hacemos diferentes actividades con las compañeras de Morenas. Tú lo mencionabas ahorita de que pues hay mucha problemática a nivel pues nacional, y que nosotros como pues yo como diputada hemos estado dándole el acompañamiento a diferentes agrupaciones de mujeres, a diferentes compañeras mismas de Tuxtepec, que nos han solicitado esos apoyos, pues ahí estamos, ¿no? Y entonces, por eso es que creamos esta nueva pues red de mujeres que se están reuniendo para encaminar causas en común. Hacemos reuniones tanto a nivel local, aquí en el distrito, en el municipio de Tuxtepec. También estamos haciendo reuniones a nivel estatal con las compañeras de Oaxaca y otras diputadas. Estamos recorriendo el estado para que ellas se sientan acompañadas, para que nos conozcan y para que también pues tengan esa parte, esa confianza de llamarnos, ¿sí? De llamarnos, sí. De poder hacer ese acompañamiento. Aquí en Tuxtepec, comentarte que tenemos un equipo tanto jurídico que en algunas ocasiones han estado acompañando a diferentes mujeres en diferentes casos, ya sea de niños maltratados, de niñas, o el solo hecho de ir a acompañarlas cuando tengan ellas un problema, pues también eso pues reconforta, ¿no? Entonces, claro. Estamos en ese sentido aquí en Tuxtepec ya desde hace 3 años con esta asociación de abogados acompañando. También hay una red de mujeres que pues se han involucrado mucho en los diferentes temas de violencia infantil, de violencia intrafamiliar, y han estado también dándole ese acompañamiento a las mujeres. ¿Morena y morenas y morenaje es diferente o es lo mismo? Es diferente, porque morenas pues estamos mujeres organizadas, y morenaje es el grupo de jóvenes y de estudiantes de Morena. En morenaje pues a mí me toca apoyarlos a ellos cuando tienen ganas de hacer una actividad, nos dicen vamos a ir a tal lugar, pues nos organizamos, ¿no? Porque se acercan a mí como dijeras tú, soy la diputada del distrito y pues estamos en ese sentido de que vamos a acompañar tanto a jóvenes, mujeres, niños, niñas, y así estamos trabajando, ¿no? Entonces, comentarte, este fin de semana pues estuvimos en la Colonia Siglo XXI, en el sector 4, ahí a solicitud de los vecinos para que se le diera mantenimiento a un campo deportivo, a unos juegos infantiles que tienen ahí, pues estuvimos acercándonos en esa colonia. Y ese también es la intención de Morenaje, de que los jóvenes trabajen en colectivo, de que hagamos las actividades juntos, porque no podemos, lo que queremos es que los jóvenes también se integren y hagan ese trabajo, porque muchas veces pues, ya están en un área que se sienten desatendidos y pues
nada más no hacen otras actividades, ¿no? O se van al vicio. Eso es lo que queremos evitar también. Nosotros queremos que los jóvenes tengan un espacio para debatir, tengan un espacio donde pues sentirse cómodos y que se busquen entre ellos, y así se está realizando. Bien, pues te felicito porque ahí entran morenos, güeros y de todos colores, ¿no? En el tema de las morenas, las señoras, y como bien lo decías, esto ayuda también a crear vínculos y no solamente a que estén relacionadas cuando hay campaña o cuando se trata de algún programa en específico, sino todo el año de manera permanente. Dicen el clavo hoy en el siglo XXI, me comenta un vecino, qué bueno que regrese usted, porque pues no nada más nos buscan en campaña, ¿no? Sino claro, que es estar todo el tiempo. También comentarte, a ti no te había comentado, Islet, que tenemos un bonito proyecto de producir para conservar Tuxtepec. Ya lo hemos estado difundiendo también un poco más. Tenemos un vivero en el cual pues tenemos plantas, guanábana, tamarindo, almendra, limón, y otras, cacao, súper bien también, y árboles maderables. Y bueno, están a disposición también, quien guste solicitarnos, nos puede mandar por nuestras redes sociales, y así se llama la página también, Producir para Conservar Tuxtepec. Es un programa muy bonito, que pues la meta es de que podemos reforestar todo Tuxtepec, ¿sí? Y creo que lo estamos logrando en muchas comunidades, falta que en Tuxtepec pues también se vayan integrando más aquí en el centro, pero estamos trabajando con muchas comunidades. O sea, vivo en una colonia, quiero reforestar mi frente, por decirlo así, ¿qué tengo que hacer? ¿Me contacto con ustedes solamente? Sí, así es, y necesito un arbolito y nosotros nos comunicamos con ustedes, y también tenemos las oficinas en 20 de noviembre, antes de llegar a Comisión de Electricidad. Ahí estamos, está la oficina de enlace legislativo de la diputada Laura Estrada Mauro, ahí ustedes también pueden llevar su solicitud. Hemos estado trabajando con las escuelas, los maestros pues están reforestando sus áreas, y realmente esto es muy, muy bonito. Está súper bien, apúntenme por favor, porque le voy a decir a mi presidente de colonia que vaya y pida, porque se hace falta, ¿no? Tú lo decías, debemos de seguir cuidando, y esto obviamente en un futuro será un pulmón para nuestra ciudad, no solamente en las comunidades. Bien, por último, doctora, porque se nos termina el tiempo y esperemos que este ejercicio sea continuo y no sea la primera ni la última con nosotros, pero por último quisiera saber acerca de el tema de la revocación de mandato en el Congreso Federal. Sabemos que van a apoyar al presidente, pero también habrá otra consulta, o qué es lo que va a seguir, qué es lo que van a hacer ustedes si se va o se queda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, quiero comentarles al auditorio que pues esta semana ya tanto en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, como en la Cámara de Diputados, se aprobaron las leyes secundarias para la revocación del mandato. Esto quiere decir que ya los ciudadanos de México pueden solicitar, ¿sí? Si ven que un presidente o el actual no está haciendo bien su trabajo, pueden solicitar la revocación de mandato, ¿sí? O igual, si están haciendo bien su trabajo, pues si se solicita la revocación de mandato, pues se va a confirmar que el presidente está haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, aquí es que la ciudadanía tiene esa oportunidad de solicitar, ¿sí? Con el 3% de la lista nominal que se tiene en todo el país, se puede lograr que se haga o que se solicite la revocación de mandato. Primeramente, no sé si ustedes recordarán, nosotros como Morena estuvimos apoyando hace un año a unos compañeros que decidieron aquí en Tuxtepec recabar las firmas, porque eso es lo primero que se tiene que hacer, ¿sí? Que 3% de la población solicite la revocación de mandato, ¿sí? En 17 estados se tiene que dar eso, ¿sí? Para que se pueda solicitar al INE, ¿sí? Que haga este procedimiento, ¿sí? Y ya una vez que se tenga esa solicitud y que se reúnan los requisitos del 3%, pues ya el INE es quien va a hacer, como quien dice, va a poner
la elección, la consulta, como se hizo el 1 de agosto. Y sí, también ahí, para que sea vinculante, pues se va a requerir del 40% de la participación de la lista nominal también, ¿sí? Entonces, eso, pues nosotros estamos trabajando porque consideramos que nuestro presidente está haciendo un buen trabajo y porque queremos también que, pues, a él, si se llega a solicitar esta consulta, pues obviamente salga muy bien posicionado, muy bien la votación, porque tú sabes que el presidente de la República tiene hasta el momento una aceptación de arriba del 72%, ¿no? Entonces, pues está muy bien. Y nosotros, pues, consideramos que hay que seguir apoyando a nuestro presidente, tenemos que trabajar, y también por ahí van a estar viendo a los compañeros que van a salir a hacer este trabajo de informar a la sociedad para qué es la revocación de mandato y por qué queremos que también participen cuando se llegue el momento. ¿De eso se trata la Brigada de Salomón Jara o es otra? La Brigada de Salomón Jara está apoyando al presidente de la República, ¿sí? Okay. Es para la revocación del mandato. Ok, porque se habla mucho que Laura que anda con Salomón trabajando, que porque quieren algo, pero bueno, eso será después, me imagino, ¿no? Mira, nosotros sinceramente, ¿qué te puedo decir? Nosotros sabemos del gran trabajo que ha hecho el senador, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y sabemos que él, pues, ahora sí que sería la persona ideal para Oaxaca, así como apoyamos a nuestro presidente López Obrador, así su servidora va a apoyar al senador Salomón Jara. Es tu gallo, se me hace. Bueno, pues te agradezco muchísimo este diálogo que nos permitiste tener y obviamente en tu espacio, en nuestro espacio también. Gracias a toda la gente, gracias Laura, y estaremos conversando continuamente contigo para saber qué sucede, porque a veces decimos, ay, la diputada anda en Oaxaca, ¿no? Pero no, la sociedad en general no conoce a veces estos temas o se explican de una manera más técnica. Sin embargo, bueno, de una forma sencilla creo que lo podemos hacer si tú nos lo permites. Claro que sí, Aislet, y en estos días también te vamos a hacer la invitación para que nos acompañes a las actividades, para que la gente sepa dónde andamos, qué estamos haciendo, y también que se una a esta gran actividad que estamos haciendo, porque queremos rescatar Tuxtepec, queremos rescatar Oaxaca. Perfecto, pues te agradezco nuevamente y gracias a todos ustedes por acompañarnos y también por estar en este espacio. Gracias, Laura, éxito, mucho trabajo que hacer por Oaxaca. Gracias. Nos vemos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias.